8 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí Entre Líneas en Canal 7 de Jujuy, este espacio que destaca a jujeños que están tan vinculados con el quehacer diario de nuestra provincia, pero que quizás no conocemos tanto como ellos se merecen. Les cuento que el día de hoy vamos a tener una persona reconocida, así que les pido que se sienten y esperen por 30 minutos a conocer la historia tan bonita de nuestro invitado de hoy. El saludo en la jornada de hoy es para quienes viven en Orán, Salta, en la ciudad de Orán y en los alrededores. Pichanal y Embarcación también, gracias por acompañarnos a través de los contenidos de somosjujuy.com.ar y a quienes están con nosotros en las plataformas DirecTV, Flow Digital, Canal 4 Go y Claro TV también. Un abrazo inmenso. Y ahora sí, el perfil de nuestro invitado. Está hoy con nosotros el doctor Carlos Miguel Ripoll. Él es epidemiólogo jujeño. Estudió en la Escuela Número 1 General Belgrano y el Colegio Nacional Número 1 Teodoro Sánchez de Bustamante. Egresó como médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Además es especialista en enfermedades parasitarias y en enfermedades tropicales. Fue médico ad honorem y luego jefe de guardia del Instituto Provincial de Epidemiología, médico del Programa Provincial de Chagas y Patología Regional de Jujuy, director y sponsor en Argentina de la Cátedra de Patología del Colegio Médico de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, instructor de estudiantes de parasitología y patologías regionales de la Universidad Nacional de Tucumán, médico supervisor del Programa Provincial de Chagas y asesor temporario de la OPS y director provincial de Sanidad, entre otros. Fue premiado por la Universidad de Cornell en Estados Unidos, por el Ministerio de Salud, al control de Chagas, por el mejor trabajo científico sobre leishmaniasis, entre otros. Y recibió la medalla de oro del Ministerio de Salud de Jujuy, una plaqueta por la erradicación del Chagas y es doctor honoris causa de la UNJU, entre otros. Sí, hoy está con nosotros el doctor Carlos Ripoll. Seguramente todo lo que tiene que contar va más allá de su perfil personal, que es extensísimo, es mucho más de lo que hemos mostrado en pantalla. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos con él. Las 2 de la tarde con 14 minutos y hoy nuestro invitado es el doctor Carlos Ripoll. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes a todos. Sí. Gracias por la invitación. Tantas cosas que hiciste a lo largo de tu vida. Cuando armabas todo el material para hacer tu perfil, eran más de 5 hojas. ¿Qué más te falta hacer en tu vida? Bueno, seleccioné muy poquitas cosas. Fue una tarea muy, muy larga durante más de 35 años de trabajo. Mucho trabajo en terreno. Mucho trabajo en los hospitales, mucho trabajo con las universidades, mucho trabajo de docencia. Y después, mucho trabajo en laboratorio también. Y bueno, tuvimos episodios lindos, episodios duros, episodios dolorosos, pero trabajamos fundamentalmente en lograr el control de algunas patologías que por aquellos años, allá a principios de los 80, eran de gran relevancia en nuestra provincia. Chagas, paludismo, sí. Las enfermedades diarreicas, respiratorias y algunas nuevas que fueron apareciendo con el transcurso de los años. A ver, como médico, como epidemiólogo, como una persona que ha investigado, sos reconocidísimo, no solamente en la provincia, sino también en el país, has recibido muchas distinciones, pero particularmente, ¿por qué elegiste ser médico? Bueno, eso apareció o surgió en el secundario. Cuando cursé anatomía fue la materia que más me gustó. Y surgió también en charlas con el doctor Carlos Alberto Alvarado. Yo era chico, no me acuerdo, 7, 8 años, y mi abuelo me había regalado una colección de libros de aventuras que venían con su
bibliotequitas de madera. Sí, el contenedor de los libros. Claro, sí. Como venían antes, ¿no? De sí, sí. Roble lustrado, como eran. Entre esos libros había uno que era Sandokán, el tigre de la Malasia. Quizás los más viejos se acuerdan. Leyendo ese libro vi que se morían de malaria. Entonces le pregunto un día a mi abuelo, ¿qué es la malaria? Y me dice, ah, esa es una enfermedad que es causada por los mosquitos, dice, de eso murió mi hermano mayor. Ah. Y otro día llego a la casa y él estaba conversando con un señor en la puerta. Y me dice, mira, el doctor te va a explicar qué es la malaria. ¿Cómo? Me dice. ¿De dónde sacaste eso de la malaria? ¿Del libro de Sandokán? Ah, claro, me dice. Bueno, vas a ir a mi casa esta tarde a tal hora y yo te voy a dar unas cositas para que leas y aprendas lo que es la malaria. Bueno, era el doctor Alvarado. Mira, qué divino. Llego a su casa, me da unas historietas para niños. Uh-huh. Y un librito que se llamaba Los cazadores de parásitos. Hace poquito lo estuve leyendo, de nuevo. Paul de Kriff, el autor. Realmente fantástico. En esa historieta aprendí lo que era la malaria, o paludismo, que es lo mismo. Malaria viene del nombre mal aire, porque se relacionaba con los pantanos. Y paludismo viene por las paludes pontinas, que pantanos que rodeaban a Roma. Las paludes. Todo el que entraba en las paludes salía con fiebre. Hasta que por allá, a principios del siglo pasado, se logró lo que se llamó la bonifica integrale, que la llevó a cabo Mussolini, posiblemente lo único bueno que hizo, que fue el tratamiento sanitario mediante ingeniería uh-huh. sanitaria, desecó los pantanos y paró el paludismo. Esa zona era altamente paludista. Y ahí aprendí. ¿Eso te atrapó? Claro, ahí me gustó cuando leí el libro de Kriff, ¿no? Que es lo mismo que le pasó al doctor Jovino Sierra Iglesias, lo habrás conocido. De San Pedro. Él también me comentaba lo mismo, ¿no? Ahí cuentan la historia de una serie de investigadores y aquellos que se fueron a África, a la India, a lugares que estaban en plena apertura porque las grandes potencias de ese entonces estaban explorando y tomando nuevos territorios. O sea, cuando vos decidís seguir la medicina, vos ya tenías predeterminado el tema de patologías regionales. Yo tenía determinado ya y orientado hacia la medicina que en ese entonces era la medicina tropical. De investigación también, ¿no? Claro. Y que Salvador Massa no le gustaba el término medicina tropical, a mí tampoco me gusta. Y él acuña el término patología regional, que me parece más adecuado. Lo que pasa que en aquellos años, estamos hablando de principios del siglo pasado, cuando se abren una serie de lugares hacia las potencias que estaban colonizando y conquistando, se encuentran con nuevas enfermedades, con situaciones diferentes. Ahí nace la medicina tropical de los ingleses, le maladie exotique de los franceses. Claro, ¿no es cierto? Enfermedades o exóticas. Claro, las enfermedades exóticas. O la medicina de los países cálidos, como la llamaban en Italia. O medicina colonial de los alemanes. ¿No? Te traigo nuevamente a quien era en ese momento el joven médico Carlos Ripoll. Y ahí, o sea, inicias tu carrera, imagino que inicias tu investigación. ¿A dónde te lleva tu investigación? ¿Puntos particulares? Empecé a trabajar, estaba estudiando y rendí concurso para la cátedra de parasitología en la Facultad de Medicina para ser auxiliar docente. Gané ese concurso, fui auxiliar docente durante toda mi carrera de estudiante y después fui jefe de trabajos prácticos de la cátedra de parasitología. Yo viajaba todos los viernes y daba mis prácticos los sábados. Eso me llevó también a hacer trabajos en terreno
en Chagas y en otras patologías con la gente de la cátedra, con la gente de la universidad. Y bueno, y a partir de ahí, ya cuando me recibí, estuve un tiempo en Tucumán, seguí trabajando en la cátedra, después me fui al Hospital Muñiz, estuve en el Instituto Fatala Chaveni en el Malbrán en Buenos Aires, después me volví a Jujuy, luego hice la Escuela de Medicina Tropical en Brasil, y bueno, mientras tanto ya fueron surgiendo una serie de trabajos en terreno y trabajos acá y en laboratorio. Has hecho mucho trabajo en terreno. ¿Eso en algún momento te afectó? ¿En algún momento contrajiste alguna enfermedad de las que investigabas? Sí. Tuve una leishmaniasis acá, que cuando yo me vi la lesión en el espejo, era chiquitita, dije, esto no me gusta. Yo había estado trabajando en monte, en la zona de Yuto adentro, unos días antes, unas semanas antes. Yo mismo me tomé la muestra, la coloreé, me senté en el microscopio. Una de las mejores fotos de leishmania que tengo son las mías. Mirá vos las logradas. Sí. Entonces, bueno, hice el tratamiento y ya está. Tomado muy a tiempo, así que no tuve ningún problema hasta ahora. Es una enfermedad complicada cuando no se hace el tratamiento a tiempo, ¿no? Claro, y vos en ese momento en que hacías el trabajo en campo, en zonas complejas, en medio de epidemias, ¿no te daba miedo? Uno toma ciertas precauciones, pero la verdad que la necesidad de hacer el trabajo y la necesidad de trabajar y la necesidad de aportar algo hacia la comunidad deja de lado el resto, ¿no? Pero sí, tengo gente que trabajaba conmigo que tuvo dengue, otros se enfermaron de paludismo, tuvimos otros con leishmaniasis también. Sí, siempre el riesgo está, pero también uno toma precauciones, por supuesto. El tipo de vestimenta, el uso de repelentes, etcétera, ¿no? Que eso siempre hay que hacerlo. Imagino que en tu trabajo de campo has visto cosas que realmente han sido fuertes. ¿Cómo hacías para trabajar también cosas con fuertes, esa carga? Cosas duras y muchas veces cosas muy penosas. Recuerdo una vez que me llaman del hospital de Palmasola diciendo que habían tenido una nena con una enfermedad febril y que tenía manchas en la piel, pero que llegó al hospital y la empezaron a revisar, a preparar, para no sabían qué tenía, le iban a derivar a Jujuy y muere la nena. A los 10 días, el hermanito. Al hermanito lo logran derivar al hospital de niños. Cuando nos enteramos y con el antecedente de la hermanita que había fallecido, inmediatamente nos pusimos en contacto con la gente del hospital. El niño empeora y fallece también. Entonces, yo justo me estaba yendo a Estados Unidos y entró la sospecha de que eso podía ser un caso de rickettsiosis, pero que es una bacteria transmitida por garrapatas, pero nunca se había detectado rickettsiosis, fiebre manchada, como se llama por las manchas hemorrágicas, nunca se había detectado en Argentina. Estábamos en eso, yo ya estaba por viajar, cuando me llaman de Ledesma diciendo que había un niño y que tenía había tenido el mismo tipo de enfermedad que estos dos niñitos, que estaba siendo derivado a San Salvador de Jujuy y que tenía antecedentes de picaduras de garrapatas. Hijo de un guardaparque. Indicamos inmediatamente que se inicie tratamiento. Ya habían pasado varios días y el niño curó. El niño curó, quedó con algunas secuelas neurológicas, pero el niño curó. Bien, 3 casos ya. Vamos, acá hay algo serio. Llego a Estados Unidos, comento esto con la gente de Cornell. El profesor de patología me dice, esto es muy importante, llamemos ya al CDC.
El CDC es el Centro de Control de Enfermedades que está en Atlanta, en Georgia. Hablamos con el CDC, hablamos con el jefe de virus y rickettsias y nos dice, sí, manden todos los materiales que necesiten, qué es lo que yo creo que amerita hacer un trabajo en campo. Nosotros les podemos proveer parte de los materiales, otra parte lo proveyó la Universidad Cornell, y Helen Paxton, que era la CEO de un laboratorio que estaba generando una serie de reactivos para trabajar en terreno, precisamente nos obsequió varios kits para hacer este trabajo. Y bueno, entrenamos uno de los chicos de Cornell, estudiante, y cuando volvimos y nos fuimos a Palmasola, iniciamos un trabajo en terreno, hicimos una encuesta serológica entre la población, fuimos a la casa de los chicos, testeamos a los papás, testeamos a los otros hermanos, testeamos toda la zona. Fueron cerca de 300 y pico de personas que testeamos. Capturamos garrapatas. Y bueno, por ahí en las fotos van a ver que los trabajos en terreno. Y se hizo una base de datos en un software específico. Y hicimos las reacciones de laboratorio con el material que habíamos traído y observamos que sí teníamos varias positivas, una serie de muestras que eran indeterminadas, que no eran ni sí ni no, que estaban ahí, y las otras eran negativas. Todo ese material lo enviamos al CDC. Allá se hicieron otras pruebas que acá no se podían hacer. Confirman que eran infecciones por rickettsia por primera vez en Argentina. Esas muestras que no daban ni positivas ni negativas eran porque eran positivas a Ehrlichia chaffensis, otro germen que nunca se había detectado en Argentina, pariente del otro, por eso es que daba cierta positividad sin llegar a ser total, y el resto eran negativas. O sea que ese trabajo que hicieron en ese momento sirvió para ese trabajo, detener. Claro, se publica en un journal, en el American Journal, es un journal internacional, y eso nos permite pedir a Nación que se coloque a esta enfermedad como una de las de notificación obligatoria. Demoraron algún tiempo, pero lo lograron. Lo lograron. Se pasó toda la información al Ministerio de Nación y actualmente es una de las enfermedades de notificación obligatoria, sobre todo en el NOAA. Porque después encontramos que de la especie de garrapata transmisora tiene algunas variedades. Una de las variedades es la variedad de las yungas, transmite la enfermedad. Otra variedad es la variedad del Chaco Seco, no transmite la enfermedad. A pesar de que es la misma garrapata que tuvo algunas variaciones, ¿no es cierto?, en el transcurso de a lo mejor cientos o miles de años. Entonces, una se especializaron en transmitirla y otra, a pesar de ser la misma garrapata, no la transmite. Pero, doctor, interesante todo eso. Tremendamente interesante. Y explicado de esa manera que lo pueden entender quienes nos están mirando del otro lado. Ahora, con toda la experiencia que tenés, los estudios, la capacidad, seguramente habrás tenido más de una oferta para quedarte a vivir en otro lado. ¿Por qué seguiste eligiendo Jujuy? Una de las ofertas que tuve fue que me quede en Estados Unidos. ¿Pero por qué elegiste volver a Jujuy? Bueno, primero porque soy jujeño, segundo porque quiero a mi provincia. Y además, vivir en otro país es tan, tan diferente a lo nuestro que no sé si hubiese aguantado mucho, ¿no? Es más, me ofrecieron también ser director nacional de control de vectores, pero tenía que estar en Buenos Aires, cosa que no me gusta. ¿Tampoco en absoluto te gustaba? No, me quiero quedar. Sí. Si pero vos muy mirás enloquecido. Sí, otro ritmo de vida totalmente diferente. Si mirás para atrás, ¿imaginaste que ibas a hacer tantas cosas en tu vida profesional? No. ¿O las tenías puestas como metas? No. Las metas era seguir trabajando y hacerlo de la mejor manera posible. Hicimos muchas cosas. ¿Podríamos haber hecho más? Por supuesto que sí, pero era una cuestión de recursos. No teníamos los recursos suficientes como para trabajar con mayor grado. Con la gente de Cornell habíamos
presentado un proyecto para crear el Centro de Enfermedades Infecciosas o Centro de Control de Enfermedades en Jujuy, uh-huh, con la Universidad de Cornell, con el Ministerio de Salud de Jujuy, donde iba a tener un consejo de monitores. Habíamos logrado ya varias empresas privadas que iban a aportar fondos. El consejo de monitores iba a manejar esos fondos, no el ministerio, no la universidad, sino el consejo de monitores. Cuando eso llegó para que las autoridades lo revisen, nos dijeron, no, pero esto, los fondos los tiene que manejar el ministerio. Y ahí se cayó todo. Claro. Ahora, lamentablemente, porque podríamos haber tenido un centro con investigadores de Cornell y de otras universidades norteamericanas trabajando acá temporariamente, nuestras personas haciendo cursos allá, intercambio permanente, traer equipos, traer tecnología, etcétera. Pero bueno, no se logró. No se dio en su momento. No se dio. Doctor, si sacamos de tu historia estas variables, como el doctor Alvarado, tu inspiración en masa, el doctor Jovino, ¿pensás que lo mismo estabas predeterminado a seguir? No lo sé, es posible. Quizás el haberlo conocido al doctor Alvarado, me regaló su biblioteca, claro, cuando ya estaba viejito, o sea que conversábamos mucho con él. Posiblemente eso fue un impulso, ¿no? Uh-huh. Para seguir esa línea. O sea, la medicina, la patología regional, pero si no hubiese sido por eso, probablemente habría hecho algo similar, pero uno nunca puede saber, ¿no?, exactamente cómo habría sido la vida de uno, pero creo que la conversación con Alvarado fue clave, ¿no?, en ese sentido. También la conversación con algunos otros profesores, como por ejemplo el doctor Enrique Canal Feijó, que era profesor de parasitología en Tucumán, que había sido un colaborador de Massa, de Salvador Massa. Y bueno, cuando uno empieza a adentrarse en la historia de esta gente, de lo que se hizo en Jujuy, uh-huh, es increíble. Ahora, ¿te imaginas que también hay en este momento profesionales jóvenes que te van a invocar en un futuro a vos, como vos recordás, como tenés ese recuerdo de Alvarado, el día de mañana van a decir, porque yo me acuerdo cuando el doctor Ripoll me contaba o me indicaba o me enseñaba? No lo sé. Últimamente, la patología regional y este tipo de enfermedades no son rentables. No les interesa demasiado, ¿no son a los rentables médicos nuestros en Argentina o en líneas generales? No son rentables en líneas generales. Uh-huh. Están dentro de lo que incluso la Organización Mundial de la Salud denomina enfermedades olvidadas o negligenciadas. Uh-huh. No son rentables. Entonces, los estudiantes hoy en día prefieren ir a hacer oftalmología, otorrinolaringología, cualquier otra de esas especialidades que son más rentables, cosa que es lógico, ¿no? Sí. Las otras solamente tienen lugar a lo mejor en un servicio público o en un instituto de investigación, pero no son especialidades, ¿no es cierto?, que son extrañadas por los chicos jóvenes para poder vivir, ¿no?, para poder sobrevivir. Eso es un problema. Quienes comparten con nosotros este espacio que es Entre Líneas se llevan sobre el final del programa el saludo de la gente que les tiene mucho cariño. Te invito a que veamos eso. Bueno. ¿Dale? Con mucho gusto te mando un abrazo, un fuerte abrazo, para honrar al amigo y reconocer al profesional maravilloso que he tenido, con quien he tenido tantos años la oportunidad de trabajar juntos y de aprender de tus enseñanzas tan valiosas y extraordinarias. Y como decía, reconocer tu compromiso con la ciencia, con la salud y sobre todo con las personas, habiéndonos ayudado tanto para también nosotros formarnos, para ser útiles para la ciudadanía de nuestra provincia.
ha dejado una huella profunda en nuestras vidas y en la salud pública de Jujuy. Y entonces, repito, un abrazo de amigo y de colega para reconocerte y honrarte en este día. Que Dios te bendiga. De enviarte un abrazo grande y el mayor de los reconocimientos de mi parte y de Laura por todas las tareas compartidas, por todas las luchas compartidas. Reconozco ampliamente tu capacidad científica, tu capacidad profesional y agradezco todas aquellas cosas que hemos vivido juntos y que, por supuesto, todo lo que he aprendido de tu larga trayectoria, reconociendo siempre toda la tarea hecha a lo largo de tantos años por la salud pública en general y por la salud pública de los jujeños en particular. Un abrazo grande, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis y Gustavo. Sí, ellos te han mandado el saludo, lo ponemos al aire. Inevitablemente, ¿cómo no rendirte homenaje, doctor? Muchas gracias. Bueno, con Gustavo, con Luis, hemos pasado mil cosas, ¿no? Hemos trabajado, me acuerdo con Luis, hicimos uno de los primeros trabajos en Chagas con Natal, que se hicieron el Chagas transmitido de la mamá embarazada hacia el recién nacido, junto con Lalo Rivetti, el doctor Rivetti, Eduardo Rivetti, una maravilla de persona y de profesional, junto con Alejandro Moragas, un pediatra de primera que falleció por COVID hace un par de años. Y fue uno de los primeros trabajos que se hicieron. Se habían hecho algunos, uno o dos antes, pero este fue uno de los trabajos que se hicieron con una buena cantidad de gente y sobre todo utilizando un tratamiento abreviado. Siempre el tratamiento se hacía a 60 días y nosotros dijimos, bueno, un grupo lo vamos a hacer a 60 días, pero el otro grupo lo vamos a hacer a 30. Y obtuvimos el mismo resultado. Mira qué lindo. Con una droga que es tóxica, por lo tanto, 30 días significaba un beneficio muy grande para el paciente. Mira qué lindo. Y esa fue la primera vez que se utilizaron 30 días para el tratamiento con la droga que se llama Nifurtimox. Uh-huh. Y aparte de eso, pudimos demostrar que la mayoría de los niños que nacen con Chagas y que contrajeron in útero la enfermedad nacen sin síntomas. Son muy, muy poquitos los que nacen con síntomas. Entonces, detectarlo al recién nacido con Chagas es muy difícil, porque no tiene síntomas, no se hace ver. Entonces, ¿cómo hacemos para detectarlo? Vamos a la mamá. Si la mamá es positiva para Chagas, estudiemos ese niño. No es obligatorio que el primer estudio sea positivo, hay que hacer varios estudios hasta más o menos los 6 meses, 8 meses, un estudio cada 2, 3 meses. Si es positivo, le hacemos el tratamiento. Si es negativo, no tuvo la enfermedad, pero el problema es que se perdían los chicos, se iban, venían. Muchos de ellos eran hijos de mamá extranjera, migrantes, trabajadores golondrinas, que detectábamos la mamá, el niño se le hacía la primera prueba negativa, cuando íbamos a hacer la segunda ya no estaban más. Un problema. Doctor, sí. Muchísimas gracias. Enseñando hasta el final de la entrevista, gracias por venir el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí. Gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición de Entre Líneas. Nos encontramos mañana a la misma hora. Hasta ese momento.